I am heaven, hallowed by the name, the kingdom come, thy will be done. Give us us our daily bread, and forgive us our debtors. Lead us not into temptation, deliver from evil, for the tiny, for the glory, and the power. Amen. Thank you, Lord, for everything. Okay. Well, today we have here Ana Barria, Kimberly Amengol. We have also Veronica Espinosa. Okay, Vero. Okay, I have problem here with the information that I received. Let me see something here. One moment. Something that's going to help me here. Okay. People. Classroom expression. Who remember about classroom expression? Expression that we use in the classroom. Okay, I close my. A moment. Here. I'm here. Because I close so fine my screen. Someone is trying to like, You have problem, Damien? Attorney? Okay, Let me see if I find my screen. Oh, yes, I see. Oh my God. I thought it was like go far away from me. Okay, people. I'm going to read. I don't know if you see my screen. Do you see my screen, people? Do you can see it? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Veronica? Okay. I have here an objective, and I have here for you as a student, we have here, will be able to learn the language as a basic form. We have the, will be able to develop language skills. For example, we have reading, writing, as a speaking and listening. This is the most important skill in our language, okay? And the other one is to appreciate the importance of the English. Also, we have our achievement. Okay, the most important part here, learning achievement. We have to integrate and a development communicative skill and express ideas. Okay, the communicative basic and the daily situation is using English as a foreign language. In our country, they use it a lot. Okay. Be aware of the importance of the English language for our personal success. Okay, I'm going to ask you, as a student, what you consider that is very interesting about the language for you? In your environment, right now, you are graduated, you are third levels, you're supposed to know a little bit advanced, okay, your languages. Who remember classroom expression? Classroom expression, expresiones que usamos en clases, en nuestro día a día. ¿Quién se acuerda? Who remember? Alguien que se acuerde de algo por allí, de cualquier rato. Okay, ya sea. De quinto año, cuarto año, tercer grado. Many words that you remember those days ago. Don't remember anything? Okay, I will start then. Okay, we have here a grammar in context for the communicative purposes. What is that? The way how we use the language, the way how we express ourselves, is the way how we're going to communicate with other person. If you do it well or if you do it wrong. We have many ways that we can communicate with another person. Also, we have here
As a review, we have the simple past, the simple present, and the simple future. Who remembers something about simple present? Simple present. Ana Barria, do you remember something about simple present? Dinora Abrego? Something about simple present, people. El presente simple, ¿verdad? Sencillo. Who remembers something about it? Dinora? Jan Rodriguez? Jan Rodriguez? José Villarreal? Hello? Hello, teacher. Hello, how are you? Fine, thank you. Oh, good. Do you remember any expression before that you use in your English subject to tell something like that? Any phrases, any word that you remember that stay in your mind? Something? No, teacher. Okay, what about are and what about is? What about are and what about is? Okay, when we say are, it's like a lot of things, okay? Because it's plural. And when we say is, it's only one single things, okay? When we say are, you can infer they and we. Okay? And when we say is, it can be he, she, and it. Okay? That is a simple present. Okay, Ana Barria. Do you can make a sentence with is? Ana Barria. Dinora, do you can make a sentence with is? Jan Rodriguez? Okay, this is like a review, okay? If you remember the simple present, also I can like be continue with the simple past, okay? Because I cannot do anything if you don't know nothing about the simple present. Because simple present is that what things that will happen right now, not yesterday, it's today. For example, what you are doing right now. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes ahora mismo? Deme un ejemplo de lo que están haciendo ahora mismo. En este preciso momento, vamos a ver. Prestando atención a la clase. Ok, excellent. We are listening to the teacher. For example, we are listening to the teacher. Ok, Ana Barria, repeat. We are listening to the teacher. To the teacher. Excellent. Do you see? Nothing is going to happen. Okay, Dinora Abrego, what you are doing right now? Dinora, hello, you are there? Jan Rodriguez, you tell me that we are listening? For example, to the teacher. Okay. Jose Villarreal? Jose, with is or are? Yeah, you want to say something? You can use are, also you can use is, okay? This is the way how you feel. If you feel comfortable, what you're going to say? You can use is or are, okay, Jan? Kimberly Almengor, okay. Jan, you can start it. Go ahead. Also, you can use your partner too to say something. Profe, no le escuché, se me fue el internet, profe. Okay. A sentence with is or are. Is, are. This is a review.
is or are. Remember that are is plural and is singular. Remember that. Okay? José Villarreal, Kimberly Almengor, Verónica Espinosa, Ana Barría. Ok. Kimberly. ¿Cuál es la pregunta, profe? Ok. A sentence with is or a sentence with are. Remember, is singular and are is plural. Is es una sola cosa y are son varias cosas. Okay. Okay. Algo sencillo, no tiene que ser nada complicado. Que te acuerdes. Hacer una oración con esas. Okay, I have one here, but it's just like a pronoun. I'm going to look for another one. Okay. When we say simple present, it's from today. For example, I have here, I see. Okay? That is the present. If you say, I run, ¿cómo diría? Correr. Ella corre. ¿Cómo sería? Ella corre. She run. Vamos a usar eso. She run. Ella corre. Usamos el verbo run. Ella corre. Vamos a ver aquí en el tablero. He run. He walk. Vamos a ver. Run. Tenemos aquí walk. Tenemos aquí la talk. ¿Qué está? Run, talk, speak. Que es la muy común, ¿verdad? ¿Lo pueden ver ahí? ¿El tablero? Yes. Okay, we have run. Sí, profe. Okay, we have run, walk, talk, and speak. Both of them verbs, you can use is or are. Okay? You can use the plural form and the singular form. Okay, this part is the singular form and this part is the plural form. If we say are, we can use they. Okay? If you is, you can use the word she or the name. You can say Alejandra, Pedro, Juan, Peter, okay? It's up to you. So, you only have to recognize that is, you can use it as a third person singular, she, it, and him. Remember that. Or we can use we a day. So, if we say run, what you can say about that? Use it as a singular, she, run, when? If we using the simple present to say now, we can say she run, the subject verb and the noun. She run now. Ella corre ahora. ¿Verdad? She run now. Si decimos walk, y usamos he, que es él, tercera persona singular, ¿cómo sería? He walks. ¿Está? He walks when? Today, yesterday, or tomorrow? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Okay, we have run, walk, talk, and speak. Is he walk? Y él camina hoy, ahorita. ¿Cómo sería? He walk today, people. Hoy, él camina hoy. ¿Sí?
¿Me están entendiendo? Si hablamos de tercera persona, hablamos de una sola persona. Third person singular is only one. Cuando hablamos de plural, son varias personas, many peoples. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Si hay un pronoun. We have, don't have an example here. Let me see something. Okay, we are now. Let's go with the pronoun. Okay, people. As a simple present. Simple present is so easier. It's not so complicated. Also, the simple past is more complicated because you have to know every single past verbs. It's a lot. It's like 250 verbs of simple past. Also, the simple present is so easy because it's thing that you're doing at the moment, right now. Okay? What is yesterday? Yesterday is more complicated because you have to think, well, what did I do yesterday? And I have to look for the verbs. Okay, it's a lot of verbs. In the future now, because in the future we can use will, also I'm going to. It don't change. Going to and I will. Future, very easy. The complicated part is the simple past, right? Because if you say buy a boat, okay, might come, for example. You have to change. If I see in present, they say I saw. Okay? Let me see. Ana Barria, we are fighting with the simple present still. Ana, with the verb run, make a sentence as a simple present using is. People, I'm going to give you at least 2 minutes to make you think about the verb that you want to develop. Okay, I put many words here. I have 1, 2, 3, 4 verbs, but you can take, no, or look for more. Also, I have here run, walk, talk, and speak. They are in simple present. I'm going to give you 2 minutes to make you make your sentences at home. Write in a papers your sentence with is. Ana, you have yours? Okay, good. ¿Puedo decir cualquiera de las dos? De las cuatro, digo. Yes, if you want, anything you want. Excellent. Excellent. Okay, first one. Ana Barría. You can start, Ana. Chair room, a classroom. Oh, no, you can make a sentence using this verb. Run, walk, talk, and speak in the present tense. You can have your time. Toma tu tiempito allí y hacen su oración cada uno. Ana, Jean, José Villarreal, Kimberly, Verónica. Do you make your sentence with each of them? Okay, you can repeat it if you want, no matter, okay? The verb is run, walk, talk, and speak. But also in simple present, use is. No, are, is, singular. Okay, if you're ready, you tell me, people. You can develop only one sentences with is. José Villarreal. Kimberly Amengo. And Verónica. Verónica is. This is something. Verónica Espinosa.
online person. Okay. Okay, you tell me when you're ready. One sentences with is, using those verbs that in the start. Ready? People, when you're in the classroom, you're supposed to have a notebook and a pencil. Also, a pencil or pen. Tienen que tener un cuaderno o algo para escribir, ¿verdad? Para hacer las prácticas y eso. ¿Ok? Si vienen con las manos vacías, se les dificulta la situación, ¿verdad? Tienen que ir a la guerra con el armamento. People, we only be with the simple present. My goodness. Simple present tense. Ready, Kimberly? Okay. What do you have there? Let me see. They speak today. They speak today. Okay, if you said they, you are using are. And I say you only have to use is. Use is. It's good. La oración está bien formulada, pero estamos pidiendo la regla usar is solamente. ¿Verdad? Ok, profe. Ok, bien. Vamos a ver. Simple present. Ok. ¿Nadie más está listo? Verónica, ¿ready? José Villarreal. With is, she is, he is, it is, we have she, it, he, it. When you say she, you can use a name. You can say Eduardo, Luis, Pedro, okay? Also, you can use Elena, Marcos, Pablo. Okay, my doggy, for example, my cat, a dolphin, many things, okay? Can represent one person or one things. That is third person singular. Third person singular is he, she, and it. O sea, él, ella. Okay, José. Chef, una consulta. Dime, dígame. Ese verbo que usted le puso la S, waltz, ¿por qué usted le puso esa S? Ok, cuando los verbos están en tercera persona, llevan una S al final. That is the rules, esa es la regla. Solamente esas. Lo que son he, she, and it, llevan una S al final, el verbo siempre. Ok, manténlo presente. Porque yo saqué un bueno, la frase, me salió, he talks to the teacher. Ok, T-H-K, yes, very good, está bien. You have it already? No entiendo. La tercera persona, cuando es tercera persona, los verbos llevan una S al final. Ok. Lo que pasa es que la mayoría de las veces en la cultura de nosotros, cuando hablamos, no usamos la S. Por eso es que te complica y no entiendes. Porque dirá, ¿por qué lleva S? No habla con la S. Pero sí se debe decir la S. Talks. ¿Verdad? Mm, okay. Ya, bro. Ok, mi amor. ¿Alguien tiene la oración todavía? Ana, hello. Dime, Ana. Tell me. She talks right now. She talks right now. Okay, perfect. Do you see? It's very easy, not complicated. Kimberly, do you have one? He spoke a moment ago.
He spoke. No, he speak. Acuérdate que ese está diciendo spoke como si fuera irregular verb. Se está diciendo como que si fuera el pasado en mi corazón. Estamos usando el verbo en presente. He speak. Hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Vamos a ver. He speak. A moment ago. Ah, he speak one moment ago. Oh, yes. He speak right now. No. He speak? Oh, you can say too, he speak today. Que no se te tan complicado, porque es hoy, estamos hablando de hoy, del presente. ¿Verdad? He speak today. Okay? Okay. ¿Alguien más? Very good, Kimberly. Ana. Vamos, mi gente, vamos. Palabras sencillitas. José, profe, dime. Esta de que she is a worker. She is a worker. She is a worker. O at a work. Uh-huh. Es que no usamos dos verbos ahí. Está usando solo it. Tiene que ser uno. Sí, mi corazón, uno, para que tenga sentido, ajá, para que tenga coherencia, ¿verdad? Okay. Ah, bueno, dele, con calma, con calma. Ok. Dinora Abrego, vamos, Dinora, vamos. Dinora, hello, you are there. José Villarreal. Teacher, tengo. Ready? He is room. He is room. He is room. He is run. Yes, teacher. Or he runs. No, he is room. Vamos a ver. He run. He run. No, pero si tú me... Es que son dos verbos pegados. No pueden ser dos verbos. Tiene que ser he run. Ah, listo. Y si tú me pones a mí el he, yo sobreentiendo que tienes ahí el is. ¿Verdad? ¿Sí? Ya, listo. Ahora sí. Ok. Yo sobreentiendo, un tacito sobreentendido, que he is running. O he run. Él corrió. ¿Verdad? Ahora está corriendo. Vamos a ver. He run. Very good. Muy bien. Porque si le pones he's run, como que no suena bien, ¿verdad? Ok. Ok. Profe, ajá, mira. She work all day. She work a day. Good. Ajá. Very good. Excellent. She work a day. Muy ajá. Bien. Muy bien. ¿Vio que le salió? Perfect. Kimberly, a ver. Vamos, vamos, people. Vero. Vero, hello. Ana Barría. Acuérdense que he, she, and it es singular, es singular. Only one person, one things. Esa con la que estamos trabajando. ¿Cómo cuesta ese verbo to be, verdad? Mientras que uno se enfoca nada más en tercera persona, que es lo más complicado, a uno le va bien. Por eso que la estoy trabajando así. Porque si la mezcla con el are, se van a confundir. Entonces yo trataré de trabajar nada más con el is, para que lo tengan claro, que cuando le agrego el are, no hay problema, ¿ok? No hay... electricidad ahí, ¿verdad? Bueno, recarga, vamos a ver aquí. Vero, oración. Kimberly, José Villarreal, Jan Rodríguez. Vamos, mi gente, vamos. Profe, hay que hacer otra. Sí, sí. Profe, déjame permiso para ver el tablero, para ver. Ok, vamos a ver. Tenemos run, walk, talk, and speak.
Pero si quieres agregar otro verbo, lo puedes hacer. Something personal. She talks, profe. Sí, eso. Y vio que usaste la S. Oh, a otro nivel. She talks. Excelente. ¿Vio? Por eso que lo estoy haciendo así, por separado del are. ¿Vio? Muy bien, excelente. Vamos a ver quién más. José Villarreal. Muy, muy bien. Ya, you got it, como dice, lo tienen ya. José. Son dos oraciones cada uno. Profe, is a soccer player. ¿Sí? Is a soccer player. Oh, he is a soccer player. Ajá, así mismo. Ajá, it sounds good. Está bien, perfecto. He is a soccer player. Excelente. Suena bien, ¿verdad? ¿No que suena bien? Ajá, sí, que suena bien porque tiene ritmo. Si no, no va. Excelente, ya. Muy bien, ¿vio? Ya tengo 5 ya. Ya, perfecto. The best of the best. Very good, ya. Excelente. Ahí tiene un puntito extra por ahí. Ana Barría. Ana Barría. Están en participation, people. Vamos, Ana, vamos. Vamos, José. Kimberly. Verónica. Verónica Lef. Teacher. Ana, tell me. She is speaking Spanish at school. She's speaking Spanish. Uh-huh. She's speaking Spanish. Okay, good. Está bien. Muy bien. Porque se hace. Se es como que sobreentendido que está usando Elisa allí, ¿verdad? Porque es she. Perfecto. Okay. ¿Vio? Muy bien, Ana. Excelente. ¿Qué más? Ana y Jan van a la cabeza. Jan lleva como 5, Ana lleva como 3, yo creo. José Villarreal. Vamos, José. Teacher. Ajá, dígame. She walks to the school. Ajá, viste y dijiste el walks. Oh, te salió original. Excelente. She walks to the school. Viene una diferencia. You see the difference? Ese es el objetivo, es ese, ¿verdad? Perfecto. Que aprendan, que sepan diferenciar que cuando es she, he, it, se usa el verbo con la S. Very good. Wow, vámonos para arriba de ese. Very good, José. Kimberly. Vero no ha dicho nada. ¿Qué pasó, Vero? Are you sleeping, Vero? Hello, Vero. You are there. Kimberly. She runs in the park. Okay, she runs in the park. Wow, very good, Kimberly. Excellent. Yeah? She runs in the park. Excellent. Hasta que le salió bien bonita esa. Vero, ¿estás dormida? ¿Qué pasó, Vero? Ya la pronunciación, porque si no... Está beautiful, beautiful. Vero, ¿estás ahí? ¿Te dormiste? ¿Te desmayaste? ¿Qué te pasó? Okay. Aquí estoy, teacher. Estoy tratando de entender, teacher. Estás tratando de entender. A ver, ¿qué te cuesta, mi amor? Dime, ¿qué te cuesta? Para ver si te puedo ayudar allí. Si decimos que Juan, o decimos Verónica, ¿verdad? Verónica es el subject, es el sujeto. Y le agregamos un verbo cualquiera, que está aquí.
Verónica, run today. Ya, listo. Verónica, walks today. Verónica, talk today. Verónica, speak today. ¿Ves? El subject verb. Subject verb. Sujeto, verbo, sujeto, verbo. ¿Ves? Dale para ver. Te sale una que se vamos a ver. Vamos, Vero, no te dejes. Vamos, Vero, vamos, Vero. Works. Lalalala. Tengo que soltar que... Poco a poco. Parece que los indígenas aprenden más rápido el inglés hoy. Lo que pasa es que los indígenas... No, lo que pasa es que el dialecto nove tiene el mismo abecedario que el inglés. Por eso que ellos aprenden el inglés rapidito. Ajá. El mismo abecedario. He walks, ajá. Y le fascina el inglés. ¡Oh! Yo estuve trabajando en la montaña por 3 años, te vi a esos niños hablando ya. Y chiquititos. Sí. En la escuela ahora donde yo estoy, ahí leen y todo ya los niños, en inglés. Y nada más tienen entre 8 y 9 años, los míos, ajá. Sí. Gracias a Dios, por un logro bastante bueno. Profe, ahí hice una. Vamos a ver, Jan. Está rompiendo el récord, Jan. Let me see. Ok. She talk too much. Una she, cosa así. Ok, she talk too much. Ok. Perfecto. Ajá. Perfect. Y estás en el third person singular. No te salió de ahí. Muy bien. En pocas palabras, is. Oh, a otro nivel. Eso que yo quería que vieran la diferencia. See the difference of using is. This is the singular, third person singulars. Ok. Pero no sé qué le pasó a Vero. Vero. Sí, hice uno, pero no sé si está bien. Dale para ver. Let me see. Mm-hmm. Runs in the park. Claro. She runs in the park. Perfect. Una más para ver. She runs in the park. She runs in the park. She works, profe. Eso, she works. Eso, Kimberly. Hasta que, hasta que le suena la S. Excelente. Yo como uno aprende. Practicando, ¿yo? Profe, practicando. Practicando, ajá, y poniendo atención. Perfect. Ya saben que list, ¿cómo se usa? Top person singular, verb S, and ending. ¿Ves? Ya en la próxima vamos con el R para que vean la diferencia de cómo se trabaja el R, ¿verdad? Porque si se trabajan las dos, hacen choque. Entonces, por eso que estábamos trabajando la solita, ¿verdad? Para que ustedes vean la diferencia y la mecánica, cómo se trabaja. La regla, ¿verdad? Porque mucha gente le tiene mucho miedo a lo que son las reglas gramaticales, ¿verdad? Entonces yo trato de trabajarlas, que no se siente que yo estoy trabajando con reglas, pero que se cumplen las reglas, ¿verdad? Esa es la idea. Lo han hecho muy, muy bien. Y ahí les voy a dejar unas tareitas para que hagan en la plataforma. Yo me quiero hacer en el plataforma for next week. Revisen la plataforma, ¿vieron? Vayan repasando de Simple Past. La próxima clase vamos a trabajar un poquito del R y nos conectamos de una vez con el Simple Past. Un pedacito de Simple Past. ¿Ok? Porque es bastante pesado también el Simple Past a la hora de hablar. Teacher. Ajá. Y nosotros tenemos clase con ustedes todos los sábados. Ajá, at the same hour. Okay. A la misma hora, esta es la hora de ustedes. Profe, no van a ser como el trimestre pasado y un sábado sí y un sábado no. Tendré que ver eso, lo que pasa es que ustedes salen primero que los demás y si hacemos eso nunca van a dar clase. Ajá, ok. Ustedes salen ahorita porque son graduando. Hay que aprovechar al máximo lo que se pueda, ¿verdad? De todas maneras voy a consultar eso, porque
que me parece que escuché algo por ahí, pero no estoy muy segura. Déjame consultar. Cuando consulten, entonces les digo, ¿verdad? Ok, profe. Y no puedo decir algo que no estoy segura. Ok, teacher, entonces okay. La tarea que usted va a poner es para la siguiente clase. Ya tiene que estar en sí, pero la hace, ajá, es de esta semana, ajá. Tienen okay. Que hacerla, ya no, porque la voy a evaluar de una vez. Ok. Okay. Profe, ese trabajo van con los con las cuestiones que estamos dando ahorita, con el chi is. Exacto. O sea que va correlacionado con el módulo. Todo lo que le estoy dando está en el módulo. No hay nada que no esté fuera de ahí, ¿verdad? Okay, ¿alguna pregunta? Any question, people? Ana, Kimberly, Vero, do you have any question? No question. No, teacher. Okay, so I will see you next week then, but do you test? Nos vemos la próxima semana y traten de hacer las tareas, ¿verdad? Todas las obligaciones en sí. ¿Ok? Ok. Acuérdense okay. Que ya son graduados y no pueden atrasarse con las tareas y las cosas, ¿verdad? Cuando vienen los proyectos es más fácil. Bye, bye.